hace ya 2 años gocé de tener una estrella de Michelin, ya no gozo de ella, pero en cambio gozo de un espacio que es el bistró, donde me siento como mis comienzos, ¿no? De hace 20 años cuando volvía de Burdeos y de la Provenza de formarme como cocinero y lo único que pretendo ahora es eso, ¿no? Volver a mis raíces y empezar de cero otra vez. O sea, yo llevo medio cocinando desde que tengo 16 años y mis primeros comienzos en la cocina fueron con 6 años en casa de mi abuela en Asturias. De lo que queda y de lo que hay y de donde estoy, pues queda todo. Es lo bonito de esto, ¿no? De que me siento que acabo de empezar, eso sí, con un conocimiento que no tenía, ¿no? Pero creo que acabo de volver a empezar otra vez a cocinar, porque me siento muy a gusto de lo que estoy haciendo ahora. Volver un poco a lo que me gusta a mí, a trabajar con las hierbas, aunque estemos en Madrid, pues yo siempre creo que Madrid es un gran puerto, por eso tenemos puerto Mercamadrid, y aunque el Mediterráneo no nos pide de lado, pues con darse una vuelta por los mercados está ahí. Yo creo que como algo que identifique que Andrés Madrigal está en un sitio, podría ser el hummus, ¿no? Porque no era el hummus, aunque ahora sí ya todo el mundo más o menos sabe lo que es, esta mezcla de garbanzos con vinos y tal, pues hace 20 años igual no se conocía tanto lo que era en Madrid el hummus, ¿no? Y esos son los 20 años que lleva conmigo este pequeño aperitivo, que realmente no es un aperitivo. Si vas al Líbano, vas a Túnez o a Israel, digamos que es el plato de supervivencia. Sí o sí está el hummus ahí, ¿no? Es una casualidad estar aquí en la Calle del Arte. Pues si podía haber llamado también a venir al Mediterráneo, ¿no? Y eso sí que hubiera sido encajar un gol. Pero yo creo que la cocina de arte tiene lo que tiene que tener una persona que maneja las manos y la cabeza, ¿no? La creatividad. Esa es la parte artística de la cocina. Luego que cada uno pues diga si la cocina es arte o no. Para mí sí. En el bistró lo que vamos a encontrar, e incluso yo encuentro, es una armonía de olores y de colores. Para mí la descripción más bonita que se puede hacer del bistró es una cocina viajera, ¿sabes? De alguien que ha viajado, ¿no?